Y hoy voy a contestar a vuestras dudas existenciales. Hola a todos, ¿qué tal? Llevo tanto tiempo sin grabar que hasta me ha crecido el pelo. Pero bueno, ya he vuelto y espero ya sí volver todas las semanas. Todavía quedará un tiempo para que vuelva con 2 vídeos a la semana, pero los jueves espero que tengáis nuevo vídeo a partir de ahora. He decidido hacer el vídeo de dudas existenciales, para el que os pedí colaboración en el vídeo anterior. Recogí preguntas por 2 vías, una fue YouTube y la otra fue esa página que han sacado de Curious Cat. Lo que no me gusta de esa página es que todas las preguntas son anónimas, avisé, pero nadie firmó y si no estás logueado pues no sale quién eres, así que bueno, veréis vuestras preguntas ahí abajo y siento no poder decir de quién son porque no lo pone. Voy a hacerlo más o menos en orden y voy a empezar por las primeras de YouTube, que me va a costar encontrarlas. Este vídeo tiene un montón de comentarios porque no sé qué ha pasado con él, que de pronto ha empezado a llegar gente y tiene muchísimas visitas, muchísimas más de las normales, así que espero encontrar vuestras preguntas. No había muchas. Primera pregunta es de Nisa Belt y es: ¿qué opinas de las agendas Me and My Big Ideas? Pues no opino nada porque no tengo ni idea de cuáles son. Creo que son esas que tienen un agujero muy raro y que la portada y las hojas y todo eso se arrancan, ¿no? Se arrancan y se ponen. Es parecido a las reglas de las agendas normales. Creo que son esas, pero no lo sé. Si son esas, la verdad que no me gustan. No me gusta el estilo de agenda de estas con disco y creo que es muy incómodo y creo que las hojas se pueden romper fácilmente si te pones a sacarlas y a meterlas mucho y que además debe ser fácil que se pierdan. No sé, la verdad que no me gustan las agendas de disco y si estas son agendas de disco pues tampoco me van a gustar. Pregunta de Alice Scarlett: ¿a qué tienes alergia? Bueno, creo que dije algo de la alergia. Ah, bueno, claro, enseñé todas las pastillas de la alergia en ese vídeo. Tengo alergia a la proteína de la leche, creo que ya he hecho algún vídeo sobre esto en el canal y es un asco porque no puedo comer nada que tenga que ver con las vacas ni beber. Me da reacción, tengo que tomarme esas pastillas y a veces tengo que ir al hospital a que me pinchen. Es muy divertido. Esta es de Ariadna Marín. ¿Crees que es necesario estudiar una carrera universitaria? Bueno, como necesario, pues no, nada es necesario en esta vida. Pero también depende mucho de cómo seas tú como persona. Yo creo que estudiar una carrera pues siempre es gratificante, depende de la carrera que estudies y sobre todo depende mucho de la motivación por la que la estés estudiando. Yo cuando empecé, la primera carrera que empecé fue informática, la empecé porque pensaba que era algo que tenía futuro, porque pensaba que era lo que se esperaba de mí y me amargué seriamente la existencia. Pero cuando empecé Bellas Artes o cuando he empezado fotografía, aunque no sea una carrera universitaria porque en España no es título oficial, pues me he sentido muy bien conmigo misma y desde luego no he querido que acabara y ahora que estoy a punto de acabar el máster, pues es algo que odio profundamente y que me gustaría poder encontrar otra cosa para poder seguir estudiando porque me encanta estudiar lo que a mí me gusta, evidentemente, no cualquier cosa y no sé, me gustaría encontrar otra cosa a la que poder dedicar el tiempo libre en el futuro. ¿Es necesario o no es necesario? No sé, depende de lo que signifique para cada persona lo de ser necesario. Si para alguien hacer una carrera universitaria es sinónimo de poder encontrar un buen trabajo en el futuro, pues yo creo que las cosas han cambiado mucho, especialmente en los últimos años, pero si te gusta estar allí, si te gusta el ambiente, si te gusta sentir que estás haciendo algo de provecho con tu vida, no sé, para mí es totalmente indispensable, pero depende mucho de cada persona y además ahora las cosas en la universidad no están fáciles por el tema becas, por el tema de la subida de tasas horrible que ha hecho el gobierno y en otros países pues no tengo ni idea. Por ejemplo, en Inglaterra estudiar era muy caro y aquí pues también es bastante caro, sobre todo para el nivel adquisitivo que nos está quedando. Y pasamos ya a las preguntas del otro sitio. No sé de quién son, las dejaré abajo. Si alguien se siente identificado con la pregunta, que me diga, esa la hice yo. Primero, mira, otra de universidades. ¿Qué carrera me recomiendas estudiar si lo que me gusta es la edición de vídeo y la producción de vídeo en general, grabar, iluminar, etcétera? Como carrera, yo creo que no hay ninguna carrera especializada en España para este tipo de cosas. Para iluminación, para grabar, etcétera, pues hay varias vías. Por un lado está comunicación audiovisual, yo no la he hecho, pero sí conozco gente que la ha hecho, sé que hacen cortos, sé que les enseñan a iluminar, pero creo que sobre todo se basan más en la narrativa, en los guiones, todo eso, no sé, por lo menos la gente que yo conozco que la ha hecho, sí que tiraba mucho por ahí. Yo he hecho, en Bellas Artes, he hecho narración
narración no sé qué, narración figurativa se llamaba, no sé. Era una asignatura como de guiones y tal. Era la única asignatura en la que se hacían cortos. En Bellas Artes también había parte de edición, de más que de edición, de saber manejar la cámara. Porque edición a mí en la carrera no me enseñaron todo lo que es edición, lo poco que sé o lo mucho, no lo sé. Lo he aprendido por mi cuenta y lo que me enseñaron en Bellas Artes fue a utilizar las cámaras de vídeo, que en realidad tampoco me hacía falta mucho porque se manejan igual que una cámara de fotos. Los principios son los mismos y solo se diferencia en ciertas cosas, pero es lo mismo, o sea, se basa en lo mismo que la fotografía. Si tú sabes manejar una cámara de fotos reflex, vas a saber manejar una cámara de vídeo para grabar, y además últimamente todo el mundo graba con cámaras de fotos, así que... Pero bueno, como carrera para aprender esto, yo creo que no hay ninguna carrera específica. No sé si habrá algún módulo o algo así, no tengo ni idea, pero creo que la mayoría de gente que está haciendo este tipo de cosas lo hace de forma autodidacta. Estoy convencidísima. Creo que hay algo en Madrid sobre cámaras de televisión, pero no me hagáis mucho caso. Otra pregunta también anónima. ¿Soy la primera? No me lo puedo creer, ¿no? Pues mira, es que aquí no salen las preguntas, solo me llegan a mí a mi buzón. ¿Qué opinas de que los youtubers escriban libros? Me han preguntado esto varias veces y a veces he pensado en hacer un vídeo especial sobre el tema, pero creo que tampoco me da para tanto. No lo sé, yo creo que últimamente se publican muchas cosas muy malas, independientemente de que sean de youtubers o no. Creo que mucha gente también tiene prejuicios cuando salen libros de youtubers y que a veces esos libros se juzgan de una manera mucho más dura de lo que se juzgarían otros libros que no fuesen de youtubers. Por ejemplo, un vídeo que os comentaré en mi vídeo de próximas lecturas, ¿un vídeo he dicho? ¿Un libro? Bueno, un libro. En el vídeo de próximas lecturas es el de... ¿cómo se llama esta chica? Esmeralda, no sé, Butterfly y como sea, que he leído comentarios terribles sobre él y el libro tampoco es para tanto. A ver, no es bueno, porque es verdad que no es bueno. Bueno, lo escribieron entre dos chicas, pero tampoco es como para todo lo que he leído y he escuchado por internet. Creo que si ese libro hubiera sido de una autora desconocida, hubiera pasado sin pena ni gloria, que incluso hubiera habido gente que hubiera dicho que el libro le gustaba. Porque he leído cosas bastante, bastante peores de otro tipo de autores a los que no se les ha puesto tan a caldo y a los que, de hecho, algunas personas les han puesto pedestales. Hablamos de Anna Todd, por decir alguien. Entonces creo que a veces se les juzga anticipadamente y otras veces es cierto que están escribiendo libros por la fama y porque tienen miles y miles y miles de suscriptores, a veces incluso millones, y que eso hace que las editoriales vean que ahí tienen un filón y que no se planteen que a lo mejor están sacando cosas perjudiciales al mercado. Por otro lado, también creo que con este tipo de cosas las editoriales están consiguiendo pues un dinero que a lo mejor de otra manera no conseguirían. Los libros son muy 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 caros. Hay que pensárselo mucho a la hora de comprar un libro. Y si alguien con 3 millones de suscriptores saca un libro y lo compran 1 millón de esos suscriptores, pues van a seguir a flote y quizá apuesten por otro tipo de novelas. No veo que lo estén haciendo, pero bueno, nunca se sabe. Y en fin, más o menos esto es lo que pienso de que los youtubers escriban libros. No me parece mal, pero creo que a veces, tanto con youtubers como con otro tipo de escritores, deberían tener un filtro importante y plantearse qué es lo que están sacando al mercado y sobre todo a qué público lo están sacando y cómo va a afectar eso al futuro. Otra pregunta. ¿Cuántas agendas tienes pensado comprarte? Este año ninguna. Tengo 4 o 5. No quiero más y espero que KikiKey no saque algo maravilloso que no pueda evitar comprar, pero no creo. Para leer, ¿qué prefieres, papel o digital? Iba a hacer un vídeo sobre esto. Creo que para leer por la noche prefiero digital. ¿Por qué? Porque la pantalla se ilumina. Entonces no necesito estar con ninguna luz y no necesito estar con nada y puedo estar en la cama con el iPad tranquilamente sin tener que tener la luz del techo encendida o la lamparita esta que tengo aquí o en fin, pues eso, que creo que es mucho más cómodo. Y luego en papel, pues es que en papel te cansas un poco menos de leer que en digital, pero yo creo que prefiero leer en digital. Porque además también me he acostumbrado a que abajo te salga el número de página por el que vas y las páginas que te quedan para cada capítulo. Y cuando estoy leyendo en papel, estoy buscando... Pues llega algún momento cuando me desespero porque el libro no me gusta y me aburre, que quiero mirar cuántas páginas me quedan para acabar el capítulo y no puedo. No sé si os pasa, pero a mí sí. Otra pregunta, ¿qué es exactamente el máster que estás estudiando? Bueno, lo estoy a punto de acabar ya, lo acabo este fin de semana, pero es un máster de Spider Photographic
y la Universidad de Valencia, que se llama Máster en Fotografía, Producción y Creación. El máster consiste en hacer un proyecto final fotográfico, básicamente. Y tenemos clases todas las semanas con profesores diferentes que nos deben aportar algo para conseguir llevar a cabo ese proyecto final. Y bueno, pues en ello estamos. El proyecto lo entrego en noviembre, no, en octubre, creo, no lo sé. Así que todavía me queda todo el verano por delante para hacer el proyecto final y desesperarme. ¿Cuántos libros tienes en tu estantería? Pues no lo sé, pero pocos. Como he dicho en la otra pregunta, soy más de leer en digital porque ocupan menos espacio, entre otras cosas también, que eso creo que no lo he dicho. Y no sé, en la estantería debo tener a lo mejor 10 o 20 libros, no tengo más. Y de hecho los que no me gustan los voy repartiendo por Valencia para que no me ocupen espacio en la estantería. Otra pregunta, ¿hasta dónde quieres llegar con YouTube? Yo creo que esto es algo que quizá nos planteamos todos, pero es difícil verlo a corto plazo. No lo sé. Yo creo que todos los que tenemos un canal, o la gran mayoría de los que tenemos un canal, nos gustaría poder llegar a vivir de esto. De hecho, a mí me gustaría poder llegar a vivir de esto y creo que ya lo he dicho alguna vez. Es un trabajo en el que no tienes jefes, no tienes nadie que te diga lo que tienes que hacer, tienes total libertad para hacer lo que te dé la gana y me parece muy guay. Da mucho trabajo, porque es verdad que da mucho trabajo, especialmente cuando tienes que compatibilizarlo con otros trabajos, pero es muy guay y me gusta mucho y no sé, pues sí, me gustaría poder llegar a vivir de esto. Si se refiere a suscriptores o algo así, no tengo ninguna meta, en plan, quiero llegar al millón de suscriptores, no, quiero llegar a un sitio en el que pueda vivir de esto y vivir tranquilamente. ¿Cuánto gastas al mes en libros? Pues tengo un límite que no quiero pasar. Como mucho puedo gastar 40 euros al mes en libros y a partir de ahora ese límite va a tener que bajar. No es algo acumulativo. Por ejemplo, cuando compraba cosas de muñecas sí que decía, este mes tengo un presupuesto de 50 euros para las muñecas y si no me lo gastaba, pues al mes siguiente se acumulaba al siguiente presupuesto de 50 euros al mes, porque así podía ir ahorrando para comprarme muñecas o lo que quisiera o cosas más grandes. Pero con los libros no. Con los libros no es acumulativo. Con los libros, si no me los he gastado, no me los he gastado. Al mes que viene, otros 50, otros 40 euros. Y en general, pues los compro en el iPad porque son más baratos y me llega para más. Pero a veces, pues prefiero comprármelo en papel. Entonces, en vez de 3 o 4, pues me puedo comprar 1 o 2. Y la última pregunta de este sitio es, ¿también te has sumado al Bullet Journal? Si es así, ¿nos lo enseñas? Pues no, no me he sumado al Bullet Journal. No me entusiasma, no sé, no le veo mucho sentido y no creo que sea algo para mí y no lo he hecho. Tengo alguna libreta que me podría servir si quisiera, pero es que no sé, es que no le veo la gracia. Si me animo a usarlo para eso, os lo enseñaré, pero no creo. Y la última pregunta es de Yuki y me pregunta, confiesa, ¿prefieres a Ben o a Colin? Esta pregunta daría para un vídeo entero. Bueno, para quienes no sepáis quién son Ben o Colin, os dejo por aquí. Son el Príncipe Caspian y Hook. Seguro que así os suenan a más de uno. Y bueno, son como mis dos actores con los que tengo un crush importante. Y es difícil elegir entre los dos porque los dos tienen cosas que me gustan. Entonces yo haría un mix entre los dos y de ahí saldría el hombre perfecto. Y luego le metería dentro todo lo que a mí me gusta. De Colin me gusta esa parte friki que tiene, que me hace pensar que los dos crecimos en unos universos muy parecidos y que el tío tenía que ser un friki de pequeño porque iba disfrazado a las convenciones igual que yo. Y eso mola mucho. Entonces esa parte me la quedaba. Y luego ya cogía la personalidad de Hook, que es maravillosa, y no sé. Y eso, que hacía una combinación entre ambos y ya está. Me quedo con los dos. No voy a elegir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, media hora. Y yo he elegido hacer este vídeo porque pensaba que iba a ser corto. A partir de esta semana espero volver a subir vídeos todos los jueves y en cuanto pueda ya me pondré a pensar para subir vídeos otra vez los lunes y los jueves. Además estamos a punto de llegar a los 10.000 y voy a hacer algo que me habéis pedido mucho, que es el room tour. Sé que me arrepentiré, así que estad atentos a las próximas semanas. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir. Nos vemos por aquí la semana que viene con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego! ¡Ay! Lo he conseguido. Me ha costado, ¿eh?
después de estar un mes sin grabar, cuesta. Y necesito más, porque no puedo ir por la vida con solo tres bodys azules y amarme lo que quieras. Luego tengo el rojo y el negro, que no los uso prácticamente nada, pero mira, me los compré. Y luego tengo los